Hola, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva píldora sobre diagnóstico genético. Hoy tenemos aquí para compartir este rato de jueves a Isabel López Espósito, que lleva colaborando con nuestras entidades de plena inclusión durante mucho tiempo y es un placer tenerla este rato con nosotros. Para que conozcáis un poco más a Isabel, ella es doctora en biología. Y desde el año 2014 es directora del Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Servicio Murciano de Salud, que es un centro de diagnóstico sanitario regional con el objetivo de la detección precoz, el diagnóstico, la prevención, así como la investigación de enfermedades de origen genético, incluido entre ellos el cáncer hereditario. Se incorporó al Centro de Bioquímica Genética Clínica como facultativa en el año 1985 y fue la responsable de la unidad de citogenética desde el año 2000 hasta 2014. Isabel es acreditada en genética humana por la Asociación Española de Genética Humana e indicar que todavía no existe esta especialidad de genética clínica en España. Somos el único país europeo que no la tiene, cuya actividad laboral desarrollada es la implantación y aplicación de técnicas de diagnóstico genético con fines asistenciales. Y nada, por último, destacamos sus numerosos cursos realizados, impartidos de formación, participación en jornadas, su publicación en revistas científicas, así como su participación en congresos nacionales e internacionales. Y sin más, doy paso y no quito más tiempo a Isabel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a Plena Inclusión de Murcia por haberme invitado a participar en estas píldoras de atención temprana. Bueno, mi charla es sobre consejo genético. La verdad que es bastante complejo todo el proceso y yo voy a intentar solo dar, digamos, unas micropíldoras, unas pinceladas de lo que consiste el consejo genético y la importancia que tiene para, o sea, el diagnóstico genético, la importancia que tiene en el caso, sobre todo, para las enfermedades raras. Bueno, como ya ha dicho María en la presentación, nosotros somos un centro regional de análisis genéticos y estamos ubicados en el Hospital Virgen de la Resaca de Murcia. Para poneros en contexto, como ya sabéis, de un 3 a un 5% de los recién nacidos presentan algún tipo de enfermedad congénita, siendo la primera causa de mortalidad y de morbilidad perinatal e infantil, siempre, por supuesto, estamos hablando de países desarrollados, y también una de las primeras causas de la infertilidad en humanos. El que sea congénito quiere decir que está presente al nacimiento, pero no quiere decir que todas las enfermedades sean de origen genético. De hecho, aproximadamente el 40% sí que tienen un origen genético, pero hay un 10% que están producidos por teratógenos, por agentes, perdón, por factores ambientales que alteran el desarrollo, o también hay un 50% que están producidos por enfermedades que son de tipo multifactorial, es decir, que tiene que haber una predisposición genética, pero también una serie de factores ambientales que terminen desencadenando la malformación congénita o la enfermedad de origen genético. Esto es lo que se conoce como multifactoriales. Como sabéis, pues bueno, las enfermedades o trastornos genéticos pues están producidos en alteraciones que se producen en nuestro genoma, en nuestro ADN. No solo el que está contenido en la mayoría de las células en el núcleo, sino también en las mitocondrias, ¿no? Y como también sabéis, el ADN es la molécula que contiene toda la información necesaria para que el organismo se desarrolle adecuadamente, en solo instruido en cuatro letras, que son las bases nitrogenadas de adenina, timina, citosina y guanina. Bueno, pues también, de forma general, un gen se clasifica como aquella secuencia de ADN necesaria para la elaboración de una proteína o un polipéptido, de forma que esta secuencia de estas cuatro letras van a determinar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Si hay alteraciones en esta secuencia, es posible que la proteína se fabrique o se codifique o se sintetice de forma defectuosa o que no llegue a sintetizarse o incluso que se sintetice en exceso. Y esto puede provocar alteraciones en el desarrollo dependiendo del tipo de proteína y en qué tejido se esté expresando.
Bueno, también para, sabéis que para cada gen tenemos dos copias, una en cada una del par de cromosomas homólogos. O sea, toda la información genética está contenida, digamos, en los libros de una biblioteca, que serían en los cromosomas. Las personas normales tenemos 23 pares de cromosomas homólogos y un par de cromosomas que se llaman autosomas y un par de cromosomas y un par que es el que define el sexo. Cuando son dos X es el sexo femenino y una X es el sexo masculino, ¿no? Bueno, uno de los avances más importantes que ha habido todo en el campo de la genética ha sido el llegar a secuenciar todo el genoma humano en un proyecto muy ambicioso que culminó en su primer borrador en el año 2001. Todo este proyecto ha sido la base del desarrollo de la medicina genómica o personalizada y de precisión actual. En este primer borrador ya se vio que la complejidad que supone el genoma humano, que está formado por casi 3.000 millones de pares de bases y que solo alrededor del 1,5% de todo este genoma va a codificar genes. En un principio se pensaba que serían unos 80.000 genes y se ha visto que son poco más de 20.000 genes, ¿no? El resto del ADN, que son secuencias complejas o repetitivas, se pensaban que no tenían función en un principio cuando no se conocía, después se ha visto que están muy implicados en regular la expresión de estos genes, ¿no? Y cuando comparamos la secuencia de ADN de estas cuatro letras entre dos individuos, estas diferencias suponen un 0,1%, ¿vale? Esto es lo que se denomina como variabilidad genética. Esta variabilidad genética no solo nos hace diferentes en los rasgos que son visibles, ¿no? Imaginaos todas las personas que somos en el mundo y somos todas distintas, pues esto está en nuestra base genética, pero no solo nos hace diferentes en eso, sino también en nuestra susceptibilidad a sufrir enfermedades comunes, complejas, como puede ser el Alzheimer, o infecciosas, como puede ser la actual pandemia de COVID. Y también nuestra sensibilidad a la respuesta a los fármacos y al ambiente. Esta variabilidad genética, estos cambios en el ADN, se producen por mutaciones de forma espontánea o bien inducidas, y en algunos de estos cambios pues no van a tener consecuencias clínicas, en lo que denominamos polimorfismos, pero otros sí que van a producir algún tipo de variante patogénica con consecuencia clínica. Tenemos que distinguir en aquellas mutaciones que se producen, que son somáticas y que son adquiridas, como es el caso del cáncer, de aquellas que están en la línea germinal y que pueden ser heredables, y que son la base, el motor de toda la evolución. También tenemos que tener en cuenta que nuestro fenotipo es la interacción del genotipo con el ambiente, ¿vale? Y que hay una serie de factores epigenéticos que van a alterar el desarrollo del individuo por modificaciones de la expresión génica sin que se altere la secuencia de ADN. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿En qué consiste el diagnóstico genético o los análisis genéticos diagnósticos? Los análisis genéticos, su finalidad es confirmar o descartar una enfermedad, cuando hay una sospecha de una enfermedad, mediante identificar este tipo de variantes, ya sea que en segmentos de material genético que esté en exceso, que esté defecto, que están cambiados de posición. Estos análisis genéticos son esenciales, porque es muy importante tener un diagnóstico para saber cuál es el pronóstico de la enfermedad genética. Si no tenemos un diagnóstico, tampoco sabremos cuál es el tratamiento más adecuado e incluso la posibilidad de participar en ensayos clínicos. Y también este tipo de estudios genéticos no solo afecta a la persona, sino también a los familiares, al resto de la familia, con lo cual debe de ir siempre asociado al asesoramiento genético, ya que nos va a permitir en el estudio genético, en este tipo de asesoramiento, ver o identificar personas portadoras de una enfermedad, es decir, personas sanas en el momento del estudio, pero que tienen el riesgo de transmitir la enfermedad o de tener hijos afectados. Y de esta manera, a estas personas, con el debido asesoramiento genético, le vamos a poder ofrecer distintas opciones reproductivas, dependiendo del tipo de enfermedad, y en los que es posible, también si es posible, el diagnóstico prenatal o preimplantatorio, ¿vale? Para evitar el nacimiento o la recurrencia de una enfermedad. Bueno, así a grandes rasgos podemos clasificar las enfermedades o trastornos genéticos en tres grandes grupos. Las cromosomopatías, que están producidas cuando hay una pérdida o un exceso de material cromosómico o del cromosoma completo, como sería en el caso del síndrome de Down. O las enfermedades
Luego está el grupo de las enfermedades monogénicas, que están causadas por alteraciones en un gen, no, en un grupo muy pequeño de genes, en la que entrarían la mayoría de las enfermedades raras y las enfermedades de origen metabólico. Y para este tipo de enfermedades hay que aplicar, dependiendo de la enfermedad, el test adecuado, ya sea de tipo bioquímico o metabólico. Y luego están las enfermedades multifactoriales o complejas, que ya las he comentado antes, como sería la enfermedad del Alzheimer o el cáncer, que aparecen sobre todo en la edad adulta. También tenemos una serie de enfermedades de herencia atípica, que serían, por ejemplo, las que se heredan en el ADN mitocondrial, como es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, que en este caso la herencia solo va a ser por vía materna, que son las enfermedades mitocondriales. Luego tenemos otro grupo de enfermedades por expansión de tripletas, en lo que no voy a entrar, pero que es la causa del síndrome de Kiff-Frágil, y las enfermedades de impronta, que están causadas en aquellos genes que tienen una expresión diferencial dependiendo si viene del padre o de la madre, como son las enfermedades del síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. Con eso solo reflejaros que es bastante complejo y el origen de la enfermedad puede ser diferente. En cuanto a las enfermedades monogénicas que van a seguir las leyes mendelianas, pues tenemos aquellas que tienen una herencia autosómica recesiva que se va a manifestar cuando los dos alelos, las dos copias del mismo gen, están alterados. Esto, pues en la población hay muchos portadores ocultos de mutaciones que solo se van a poner de manifiesto cuando dos personas pues tengan una descendencia común. Un ejemplo es la fibrosis quística, que es la enfermedad autosómica recesiva más común. Y en estos casos, cuando dos personas que son portadoras tienen descendencia, tienen un riesgo del 25% de tener un hijo afectado. En el caso de la herencia autosómica dominante, con que solo uno alelo esté afectado, ya se va a manifestar la enfermedad. Y en este caso, el riesgo de un progenitor afectado de tener un niño con la misma enfermedad es del 50%. Y por último, las herencias ligadas al cromosoma X, que están producidas por genes que están localizados en el cromosoma X, y como ya he comentado, las mujeres tenemos dos copias, porque tenemos dos cromosomas X, pero los hombres solo tienen un cromosoma X, con lo cual en estas enfermedades van a estar afectados los varones, pero las mujeres van a ser portadoras sanas con riesgo de que la mitad de sus hijos varones estén afectados, como es el caso de la hemofilia y la talasemia. Bueno, un poco recordar, hablar un poco sobre las enfermedades raras, que seguro que ya muchos ya lo sabéis, se clasifican o se definen en Europa como aquellas que tienen una prevalencia menor de un caso por cada 2.000 habitantes, pero como se conocen más de 6.000 enfermedades, pues en realidad afectan a un 6-8% de la población. Casi dos tercios son detectados en niños menores de 2 años, o sea que se detectan en la edad pediátrica. Y el problema mayor que tienen las personas con, bueno, uno de los problemas muy importantes que tienen las personas con una enfermedad rara y su familia es obtener un diagnóstico, que tarda la media de un 4 a 5 años en conseguir un diagnóstico, y en caso incluso uno de cada 5 llegan a tardar hasta 10 años. Es lo que se conoce como la odisea del diagnóstico, el paso por distintas especialidades, estudios de diferente índole que a veces no llevan a nada, y también este retraso en el diagnóstico, por supuesto, puede llevar a un empeoramiento de la enfermedad por no tener un tratamiento precoz, temprano, para la enfermedad, o incluso en algunos casos el tratamiento no es el adecuado. Desgraciadamente, la mitad de los casos de enfermedades raras son casos sin diagnóstico, en lo que se llama síndrome sin nombre. Por ahora no tienen diagnóstico. Y lo que sí sabemos también es que más del 70% de las enfermedades raras tienen un origen genético, ¿no? Estas enfermedades son un 65% de las personas son enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes. En la mitad de los casos hay una discapacidad física, sensorial o psíquica. Y solo un 5% cuenta con un tratamiento efectivo, lo que se denomina medicamento huérfano. Por lo cual, actualmente, por supuesto, la atención temprana y la rehabilitación pues son fundamentales para mejorar la calidad de vida de estas personas. Bueno, como ya he comentado, se conocen más de 6.000 enfermedades genéticas diferentes y algunas de ellas son complejas y originadas por distintos mecanismos, con lo cual tenemos que aplicar distintas tecnologías. En nuestro laboratorio,
Tenemos la ventaja o la peculiaridad de que podemos abordar todos los tipos de análisis genéticos, ¿vale? Tenemos tres laboratorios diferentes, que lo diferencia la tecnología que se va a utilizar, ¿vale? Y somos un laboratorio acreditado por ENAC bajo la norma de laboratorio clínico. Bueno, en el laboratorio de genética molecular lo que se van a aplicar son técnicas de biología molecular y genómica para el diagnóstico de las alteraciones moleculares en el ADN, incluido el cáncer hereditario. En el caso del laboratorio de citogenética, lo que vamos a intentar diagnosticar son anomalías cromosómicas. Y en el laboratorio de metabolopatía, pues se van a aplicar técnicas bioquímicas para el diagnóstico de los errores congénitos del metabolismo. En este laboratorio, aparte, se lleva a cabo un programa muy importante, que es el programa de cribado neonatal. En nuestro caso se hace para toda la región de Murcia y también para la ciudad autónoma de Melilla. En este laboratorio también se hacen estudios selectivos cuando hay una sospecha de que se sufra una enfermedad de tipo metabólico. El programa de cribado neonatal, también conocido como la prueba de talón, pues es uno de los problemas esenciales en salud pública, ya que la finalidad es detectar precozmente enfermedades metabólicas hereditarias o errores congénitos de metabolismo y realizar una intervención sanitaria adecuada antes de que se manifieste la enfermedad y que pueda producir daño o discapacidades, o sea, daño neurológico y también producir las discapacidades asociadas a ese tipo de enfermedad. Actualmente esta prueba del cribado se realiza antes del alta hospitalaria, para adelantar el resultado lo máximo posible. Bueno, el Sistema Nacional de Salud tiene establecido en el año 2014 siete enfermedades que están en la cartera básica, que deben de ser abordadas. Entre ellas pues está el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, pero en nuestro caso llegamos a abordar más de 40 enfermedades. Hay poca equidad en este sentido porque hay comunidades que abordan más enfermedades y otras menos, solo las que están en cartera, pero la tendencia, por supuesto, es que toda la región de España esté unificada y que se diagnostique o se detecte la mayor cantidad de enfermedades posible. Bueno, me paso al laboratorio de genética molecular. En este laboratorio lo que vamos a intentar conocer es la secuencia del ADN, o sea, estudiarla para ver si hay alteraciones que produzcan enfermedades, ¿no? Como serían cambios en un nucleótido. Sabemos que el 90% de las enfermedades genéticas van a ser debidas a estas mutaciones, a cambios puntuales o también a que haya pequeñas deleciones o inserciones de nucleótidos. Y la mayoría de las enfermedades son de gran heterogeneidad, es decir, implican a varios genes. Os voy a poner un ejemplo de una enfermedad que es la acondroplasia, que es una enfermedad autosómica dominante, y que está producida por mutaciones en el gen receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos que está localizado en el cromosoma 4. Pues el solo cambio de una base, de una guanina por una adenina, hace que el aminoácido que codifique sea distinto y la proteína ya funcione. Y esta proteína es muy importante en la regulación del crecimiento óseo, e imaginaros las consecuencias que tiene de producir pues, el enanismo. ¿Cómo podemos conocer cuál es esta secuencia? Pues digamos que la técnica gold standard que se utiliza es la técnica Sanger. Con esta técnica, que no voy a entrar, pues podemos saber exactamente la secuencia para determinados genes. En este caso es un electroencefalograma de un niño en la que aquí vemos que ha habido una alteración, un cambio de un nucleótido y que ha producido el síndrome de Beckman-Wiedemann. Pero realmente lo que ha sido un punto de inflexión en el campo del diagnóstico, sobre todo el diagnóstico de la enfermedad rara, pero también en muchos otros campos, ha sido el desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva, las conocidas técnicas como NGS. Con estas técnicas lo que se consigue es un mayor rendimiento diagnóstico y es coste efectiva, ya que nos permite secuenciar en un solo proceso millones de secuencias, ¿eh? Y estudiar muchos genes a varios pacientes a la vez y mutaciones en un solo estudio, ¿no? Con estas técnicas se ha mejorado el diagnóstico y en aquellos casos en los que no existía un diagnóstico para enfermedades raras se ha conseguido conocer la etiopatogenia de la enfermedad en un 25 a un 30% de los pacientes con enfermedades raras.
Y por último voy a comentar un poco del laboratorio de citogenética, que lo que vamos a estudiar es las anomalías cromosómicas, que sabemos que están presentes en aproximadamente en un 0,8% de los recién nacidos, aunque su prevalencia es mucho mayor en los primeros estadios del desarrollo embrionario, ya que si hacemos un estudio de los abortos espontáneos del primer trimestre, más de la mitad de estos abortos se han producido porque se ha ronigirado el desarrollo del embrión con una anomalía cromosómica y que no es viable, que se ha interrumpido el desarrollo. Es una causa muy importante las anomalías cromosómicas de malformaciones congénitas y de discapacidad intelectual. Y luego están, bueno, hay otro también, es el origen de la patogenia del cáncer en muchos casos, pero en ese caso hablamos de anomalías adquiridas. Bueno, la anomalía cromosómica más común y que todos conocéis, la más estudiada y la primera diagnosticada, pues es la trisomía 21, es decir, que haya un cromosoma extra del par 21. Esto es lo que origina, pues, el síndrome de Down. Otro tipo de trisomías, como la trisomía 13, que origina el síndrome de Patau, y la trisomía 18, que origina el síndrome de Edward, también pueden llegar a nacer, aunque son mucho más graves y mueren normalmente antes del primer año de vida. El resto de las trisomías no son viables, y en cuanto a la monosomía, es decir, que falta un cromosoma X, solo llegan a nacer los casos en los que hay un solo cromosoma X, en los conocidos como síndrome de Turner. Bueno, también una causa de que haya malformaciones congénitas y discapacidad es las anomalías estructurales desequilibradas, es decir, que haya deleciones o duplicaciones de fragmentos cromosómicos. En este caso, esto es un ejemplo, como sería una deleción en el brazo corto del cromosoma 5, que falta aquí un segmento, es lo que origina el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome, pues, tiene una serie de características físicas, tiene también discapacidad severa. Y bueno, se conoce así porque tienen una hipoplasia laríngea que les produce un llanto como el maullido del gato, ¿no? En este caso es visible a nivel del estudio cromosómico, pero también nos podemos encontrar pequeñas alteraciones, pequeñas deleciones o duplicaciones que no son visibles en el estudio del cariotipo, ¿eh? En este caso vamos a utilizar, son los conocidos síndromes de microdeleción o microduplicación. En este caso vamos a utilizar otro tipo de técnicas, como las técnicas de hibridación in situ fluorescente para el diagnóstico, pero las que se están utilizando, se han ampliado, se utilizan la mayoría de los laboratorios actualmente, son las técnicas de reedición de array de CGH, ¿no? Las de array de hibridación genómica comparativa. Estas técnicas, la ventaja que tiene es que tienen la capacidad 100 veces superior de resolución para detectar pequeñas alteraciones, de manera que actualmente es la que se utiliza como tecnología a aplicar, la primera técnica, en los casos de discapacidad intelectual, retraso del desarrollo, anomalías congénitas múltiples y trastornos del espectro autista. Ya no se, en estos casos ya no se hace el estudio del cariotipo, directamente se hace el estudio mediante array. Bueno, también sabéis que la etiología de la discapacidad intelectual y del autismo, pues, puede tener distintos orígenes, ya sea anomalías cromosómicas, un síndrome reconocible, o sea, que sean secundarios a un determinado síndrome, enfermedades monogénicas, pero desgraciadamente un 30 o un 5% siguen todavía sin diagnóstico, ¿vale? Sin tener una clara, son de origen idiopático, sin una causa conocida. Bueno, ¿qué tipo de resultados podemos tener cuando hacemos todo este tipo de técnicas que he comentado antes y de análisis genéticos? Pues podemos encontrar hallazgos normales, que no encontramos nada, o que sí que encontramos variantes en los cromosomas o variantes en el estudio que hemos hecho del ADN, pero que no tienen consecuencias clínicas, en lo que denominamos polimorfismos, y también podemos encontrar resultados en los que sí sean patogénicos, que sean específicos de la enfermedad y que confirmen la sospecha de la enfermedad. Luego tenemos un grupo que nos complica muchísimo la vida, que es los resultados de significado clínico incierto, estas variantes, en las que en el momento actual no está claro si están relacionados o no con la enfermedad. Bien porque no hay casos descritos similares, o bien porque también están descritos en población normal. Y entonces en este momento no lo sabemos, pero deben de ponerse en el informe, de indicarse, ya que en estudios posteriores puede ser que sí se llegue a saber las consecuencias que tienen estas variantes genéticas de significado incierto. También podemos encontrarnos hallazgos incidentales o inesperados con posible relevancia clínica, pero que no estaban relacionados con el objeto del estudio. Por ejemplo, podemos hacer un estudio de NGS del SOMA o por discapacidad intelectual y encontrarnos, pues, un gen relacionado con el cáncer.
En este caso es muy importante el asesoramiento pretest, es decir, que el paciente o los familiares hayan firmado su derecho a no saber, a no conocer estos hallazgos que no estén relacionados con el objeto del estudio, sobre todo en aquellos casos que no son accionables. Y bueno, ya esta sería la última diapositiva, un poco de resumen, cuál es todo el proceso del diagnóstico genético. Es muy importante la valoración clínica inicial, o sea, por el especialista, por un genetista médico o especialista debidamente formado, para que nos indique cuál es el test a utilizar, el test a realizar según esta sospecha clínica. Después pues, se lleva a cabo, una vez que tenemos seleccionado el test que se le va a hacer, pues el análisis de la muestra, que debe de hacerse según la normativa en centros acreditados. Una vez que tenemos el resultado, pues hay que saber interpretar esos resultados por personal que esté debidamente cualificado y formado, para poder hacer un informe genético y un asesoramiento que le ayude al clínico a ese asesoramiento que ya hace de forma personal con la familia y con el paciente afectado, ¿no? Bueno, si queréis conocer más cosas sobre las enfermedades raras, pues hay una página que seguro que conocéis, que es Orphanet, que está muy bien, donde tenéis un directorio de asociaciones también, de los centros donde se realizan los estudios y sobre y conocimiento sobre la enfermedad y sobre medicamentos huérfanos y demás. Y por último, si me permitís, y no sé si hay tiempo, pero solo dura un minuto, quisiera poneros un vídeo que realizamos este año por el Día del ADN para que veáis cuáles son las funciones de los genetistas, de los que trabajamos en este campo, y la importancia del trabajo que realizamos, ¿vale? Entonces voy a cambiar de pantalla. Isabel, disculpa, pero no estamos viendo el vídeo. Perdón. No te preocupes. Perdona, ¿no lo oís? No lo oímos ni lo vemos, Isabel. Ni me veis a mí ahora mismo, ¿no? Ahora te vemos a ti, eso es. Necesitamos... Vale. Pues, a ver, perdonad. Tranquila, cosas del directo. Sí. Pues no localizo la pantalla. Recuerda que es importante que esté abierta, no solo que tengas abajo minimizada, sino que... Es que tampoco os veo a vosotros. Es como si hubiera perdido la conexión. ¿Vosotros me veis a mí? Sí. Abajo tienes que tener el símbolo de Zoom y si pinchas ahí recuperarás. Sí, estoy aquí, pero me sale Zoom... Me sale otra cosa, no entro. Os oigo, pero no veo. No sé dónde está el problema. Tendría que haber dos pantallas abajo. Si no, de todas maneras, sí. Isabel, como si quieres, vamos a ir planteándote alguna pregunta y mientras intentamos recuperar el vídeo, si te parece. Vale, perfecto. Bueno, Isabel, pues muy interesante todo lo que has dicho y vamos a comenzar a lanzarte algunas preguntas, ¿vale? Vale. Una de ellas era, te preguntan, ¿pruebas genéticas recomendables a un niño con sospecha de TEA y qué información nos podemos encontrar? Bueno, el diagnóstico de los trastornos del espectro autista, la verdad que es bastante complejo y complicado, pues es una enfermedad poligénica, multifactorial. Y normalmente pues, se suele hacer una técnica de raíz CGH y si no se encuentra nada, unas técnicas de secuenciación masiva. Hay aproximadamente implicados unos 100 genes en el TEA. En el año pasado hicieron un estudio comparando los genomas
de personas normales y de personas con TEA de 35.000 personas, o sea, tengo un estudio bastante serio, y encontraron 102 genes relacionados con TEA, pero solo 53 de ellos estaban relacionados específicamente con el TEA. El resto de los genes ya se conocían que estaban implicados en otros trastornos del neurodesarrollo y de discapacidad intelectual, con lo cual el diagnóstico sigue siendo bastante complejo, ¿eh? Pero vamos, la técnica a utilizar son técnicas genómicas, o de array CGH o de secuenciación masiva. Gracias, Isabel. Otra pregunta que dicen es: cuando se descarta el diagnóstico genético, ¿qué pasos debería seguir una familia para obtener otro diagnóstico? ¿Se podría hacer alguna prueba además del cariotipo de CGH de Garay, o si estos dan resultados normales? Bueno, ahora te lanzo otras dos. No he entendido muy bien la pregunta porque, no sé, hay que agotar todas las posibilidades de diagnóstico genético, pero aquí es muy importante la valoración del clínico, ¿no? Porque pueden tener otro origen, una determinada enfermedad que no sea de origen genético, obviamente, como ya he comentado anteriormente, ¿no? Pero bueno, si depende de la enfermedad, habrá que aplicar el test más adecuado y no sé. No sé qué más que contestar a esa pregunta. Si no hay un diagnóstico genético, pues habrá que buscar otro estudio. Toda la tecnología va avanzando y evolucionando mucho, y lo que no sabemos ahora, posiblemente en un futuro sí se pueda diagnosticar. Otra pregunta: ¿qué signos de alarma podemos tener de una anomalía genética? ¿Qué signos alarman de una anomalía genética? Pues dependerá del tipo de anomalía genética que presente o de malformación congénita. Es que depende. Eso vuelvo a reiterar que es de importancia el clínico que lo valore, si es una malformación genética aislada, mayor o menor, o se va asociada a otro tipo de malformaciones. Y según la valoración clínica que haga, pues llega la sospecha de un síndrome en concreto. A veces, depende del especialista, puede incluso tener claro cuál es la sospecha clínica, y en otros casos pues no saber exactamente de dónde procede ese tipo de malformación o de enfermedad, cuál es el origen, ¿no? Y entonces pues se indicará el estudio más adecuado. Vale, gracias. Entonces también preguntan cuánto tiempo puede tardar el diagnóstico. El diagnóstico genético pues depende de qué tipo de pruebas estén haciendo. Y por eso ya he comentado, todo el proceso del diagnóstico genético también se inicia en que el especialista sea el que lo valore primero e indique el estudio, porque como ya he dicho, en la odisea esta que es del diagnóstico, pues a veces se van cambiando de especialistas de uno a otro y a nadie se le ha ocurrido antes, o hasta que alguien dice vamos a hacer este estudio genético. Una vez que se indica el análisis genético, pues va a depender del tipo de análisis genético, ¿no? Puede tardar entre 30 días a 60 o 90 días, diferente de la tecnología, de la complejidad de la tecnología. En estudios rápidos, por ejemplo, en una sospecha de síndrome Down, por supuesto, el diagnóstico puede estar entre días como mucho, ¿vale? Porque ya se utilizan técnicas rápidas para eso. O sea que depende del tipo de estudio que vayamos a hacer y de la complejidad del mismo, puede tardar más o menos. Vale, y te lanzo otra, Isabel, para ir terminando. Dice: ¿cuándo será posible la modificación genética humana para evitar problemas, síntomas, enfermedades y otras causas de mutaciones? Vale, esa pregunta también es un poco difícil. Bueno, en este campo se ha avanzado muchísimo. En el campo de la terapia génica sí que es verdad, y supongo que lo dirán por las técnicas de terapia génica dirigida, que son las de edición genética mediante CRISPR. Esta tecnología que nos permite efectivamente modificar este gen que está alterado, o bien corregirlo, o bien anular la expresión, o en fin, la tecnología da muchísimas posibilidades, pues por ahora todavía está estudiándose mucho en modelos animales sobre todo, y en modelos celulares, ¿no? Algunos investigadores dicen que en 5 o 10 años esto va a pegar un vuelco y que sí que se va a poder hacer terapia génica, ¿no? Modificación de corregir genes que estén alterados. Pero por ahora todavía hay que mejorar la tecnología para evitar ciertas consecuencias que pueden ser más o menos graves, y actualmente pues sí que se están haciendo determinados estudios, o se está aplicando terapia génica
La edición génica en algunos casos, por ejemplo, de anemia falciforme o de la beta-talasemia, pero en este caso digamos que son terapias ex vivo, es decir, que se extraen las células, se modifican en el laboratorio y se vuelven a implantar. Pero hacer una terapia in vivo, de que introducir el gen terapéutico, el que se tiene que corregir con una serie de vectores para que vayan a las células dianas, todavía no se está utilizando, solo se está haciendo pues, en algunas enfermedades oculares como la retinitis pigmentosa y pocos casos más, ¿no? Pero bueno, que sí que se está avanzando mucho y esperamos que sea una solución para curar en determinadas enfermedades raras. Gracias, Isabel. Y ya para terminar, te lanzo la última. Dice, ¿a qué tipo de herencia autosomática se corresponde el TEA? ¿Dominante o recesiva? Y nada, dicen que es muy interesante la sesión. Gracias. Es una herencia multifactorial, es decir, no, en un principio la mayoría de los casos son complejos. Es un poligénica compleja, o sea, no siguen la ley de Mendel, ¿vale? A no ser que no tenga un diagnóstico claro de un gen, si tiene ya un gen alterado y se estudia a los familiares, pues podemos saber de dónde es la transmisión, pero al principio es multifactorial. Muchas gracias, Isabel. Pues nada, para no irnos mucho de tiempo, ¿vale? Nos quedaremos aquí charlando porque sí están generando bastantes dudas y preguntas. Pero nada, de nuevo muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido un lujo tenerte aquí y doy paso a mi compañera Inés de Plena Inclusión España. Muchísimas gracias a ti, María, por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, María. La verdad que ha sido una sesión interesantísima y, como dice María, nos quedaremos aquí charlando contigo por lo menos 2 o 3 horas más. Pero bueno, sabemos que es complicada, así que muchísimas gracias por tu disposición, Isabel. Si te parece con el tema del vídeo, lo que podemos hacer, nos lo envía Isabel y lo adjuntamos a la nota que hagamos de resumen de la sesión que hemos tenido para que todo el mundo pueda acceder. ¿Vale, Isabel? Perfecto. Nos envías el link y así podemos hacerlo público. Pues nada, disculpad el vídeo este al final. Son cosas del directo, así que nada, que lo tendréis en la nota de prensa que saquemos después con los resultados de la sesión. Simplemente queríamos invitaros que sepáis que la próxima sesión que tendremos sobre atención temprana será el martes 16 de noviembre, ¿vale? Será dentro de un ciclo de seminarios que vamos a hacer en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y irá sobre la transformación de los modelos de desarrollo humano que están guiando la atención temprana. Os dejamos la información también por el chat de todas estas sesiones que tendremos junto con la Universidad Autónoma y esperamos veros por allí. Os animamos a, como siempre, a que participéis y que os unáis a nuestro grupo de Facebook. Así que muchísimas gracias, Isabel, muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis participado en la sesión de hoy. Ha sido un lujazo. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias.